iba a compartir la entrevista con Joaquín Sabina, uno de nuestros mejores cantantes, uno de los que más siguen ustedes, de los que más discos venden. No llegas a los millones de discos para de nada, Polis para nada. Gracias. Bueno, Joaquín, buenas noches, que buenas ni noches. Te doy las buenas noches. A mí me ha sorprendido mucho esta actitud de Collins. Yo pensaba que era un tío muy normal y resulta que es una estrellaza más, ¿no? Yo no puedo atacarlo a él, primero por, como compañero y luego como alguien que lo ha admirado siempre muchísimo. Y además, lo de pedir ser el primero, las estrellazas piden siempre ser los últimos. Se nos ha enterado de que... Yo creo que es un error de programación y seguramente lo que está es programado en exceso, cosa que es lo peor que pasa en estos mundos, estar programado en exceso. Él, de hecho, no ha dicho una palabra, no ha podido ni opinar, ¿no? Le han dicho, vámonos. Bueno, él, la verdad es que cuando ella ha preguntado, ¿quién va el primero? Y le han dicho, señor Anguita, secretario del Partido Comunista de España. Y ha dicho, vámonos. Como si eso pudiera ser el diablo en persona, ¿no? Yo no estaba delante, pero señora yo Anguita, creo... pobre, con lo bien que está, señora Yo Anguita. Creo que tenía poco tiempo, que ese exceso de programación que tiene que cantar mañana, que también estará nerviosa. Rollos, Joaquín, rollos. Que sois unas estrellonas muchas veces. Tú yo, no. Yo para tú nada. Tú no, porque tú tienes fama para de todo nada. Lo contrario. No, él también. Sí, sí, ya he dicho yo antes que él empezaba mi entrevista hablando de eso, de que era una persona tan normal y tan corriente, él muy asequible. Él ha conseguido ser una estrella sin cara de estrella, sin look de estrella, sin nada de estrella. No sé qué pasa, yo creo que es una vida invivible la de las estrellas a ese nivel que está Phil Collins. Invivible, es invivible aquí en una cosa mucho más comboina, a mí no se me ve, pero la llevo, ¿no? Y yo creo que es invivible al nivel que están ellos. Para ti, esta vida que has escogido porque te ha dado la gana, porque tú podías haber hecho como tu padre, podías haber sido policía, pero has querido ser cantante, y aquí estás, no debe de ser tan invivible, ¿no? Bueno, yo no voy por ahí, por el muro de las lamentaciones, quejándome de lo que sufro y tal, pero desde luego lo que no es en absoluto es parecido a lo que opina la gente. Es decir, la gente cree que el éxito o la popularidad o tal es una especie de vida idiota como las películas de Hollywood más idiotas y uno no, primero no quiere ser idiota y segundo ese tipo de felicidad absolutamente ridícula y absurda ni ha nacido para ella, ni sirve para ella, ni es tal felicidad. A uno le duelen los pies como a todo el mundo y las muelas y tiene males de amor como todo el mundo y tiene un terror a envejecer como todo el mundo y lo pasa tan mal y tan bien como todo el mundo, también muy bien. ¿Cuántos años tienes tú? 41, pero aparento 40. ¿Y de verdad tienes terror a envejecer? ¿Tú no? Pues yo no lo pienso demasiado, la verdad. Porque no tienes tiempo, estás como Phil Collins. Estoy como Phil Collins, ¿tú crees que cualquier día pego las pantallas y hacéis el programa a los demás? No, yo creo que es a lo único que hay que tenerle terror de verdad. No, a envejecer, sí, claro, no en el sentido en que uno se ponga inservible, sino en el sentido en que lo único que uno tiene, que es la vida, queda menos. Ya. Dicen que eres muy respetable porque sigues siendo marginal. Hay gente que dice eso y otros que dicen, no, de eso nada, Joaquín ya se ha burguesado, está hecho un señorito. Yo no creo ¿Tú que qué dices? ¿Que esto es el éxito o que es todo mentira o que son los años? ¿Tú qué dices? Yo no creo, yo creo que la marginación no, primero es una etiqueta y luego no es algo que se invente uno, es un lado de la sociedad en el que se vive. Yo desde luego no estoy marginado ahora en absoluto, puesto que tengo un trabajo normal, se me permite ejercerlo con bastante libertad y estoy muy agradecido a que eso sea así. Lo que sí sucede es que el que cambien las cosas para bien para uno no lo cambia a uno por dentro. Entonces, si yo tengo unas determinadas aficiones o un modo de ser, o unos amigos o unos bares donde voy, o un modo de llevar mi vida como a mí me gusta, la sigo llevando igual. Y tengo los mismos amores por las mismas cosas y eso no me ha cambiado. Y esas cosas sí están un poco en el límite, sí son un poco marginales y sí están completamente fuera de ese oropel al que parece que pertenecemos los famosos con comillas horribles. ¿Te peleas mucho con tu suegro? Porque ustedes no saben que, bueno, sí, algunos lo sabrán, que Joaquín Sabina, bueno, el suegro de Joaquín Sabina es el que fue ministro de Defensa, el señor Oliarte, Alberto Oliarte. ¿Te has peleado mucho con tu suegro o no? Pero yo no, primero, yo no estoy casado. Segundo, bueno, yo... pero digo suegro entre comillas, pero hijo. Yo, quien menos estamos todos iguales. Pero yo a mi novia no le he preguntado nunca quién es su padre. No tengo tiempo. Qué mentiroso. De verdad. De verdad. No, yo, no, es verdad. No me peleo nada, pero... Pero como no me peleo con casi nadie, yo soy muy poco agresivo. Este último disco tuyo, que es una preciosidad, tengo que decirte, aunque me da un poco de vergüenza, porque a lo mejor piensan que lo digo por hacerte la pelota, pero de verdad me ha gustado todas las canciones de Mentiras Piadosas, de arriba abajo. Me parece un disco muy bonito. Pero me interesa que me cuentes eso de que has escrito canciones viendo la televisión, que veías, por ejemplo, un telediario, te impresionaban mucho las noticias, te revelaban, te indignaban y te ponías a escribir una canción. Sí, yo estaba parado, había pasado unos meses muy malos de ser completamente incapaz de escribir canciones, incluso de haberme encerrado, como he hecho otros años, en sitios raros a escribir solo y no conseguirlo, tenía solo dos,
Y entonces empezó, lo recordaba antes cuando hablabas con Julio Anguita, empezó a derrumbarse el muro de Berlín por todos sitios, ¿no? No solo el muro físico, sino todos los muros que han caído con él. Y yo lo veía en televisión todo el día con la voz quitada, que es como veo siempre la televisión. Y me dejaba... Muchas gracias. No, no, a ti te pongo. Muchas gracias, querido. La quito cuando las ventosidades de don Camilo, pero luego la subo. Lo veía así y eso me disparó otra vez. Yo creo que no hay ninguna canción directamente política, ni siquiera una que se llama El muro de Berlín, pero sí creo que toda esa catástrofe que ha pasado, porque desde luego es una catástrofe para bien y para mal, yo creo que sí ha impregnado a todas las canciones y desde luego a mí me ha disparado para escribirlas. También te ha disparado el Dioni, el famoso Dioni, el ladrón aquel que se llevó 200 millones de pesetas de un camión, vamos, de una furgoneta de seguridad para la que trabajaba, y que curiosamente, me parece que estarás de acuerdo, en que es un ladrón aceptado por mucha gente, o sea, que mucha gente por dice... todo el mundo. Pues muy bien el Dioni, cosa que es bastante increíble, por otra parte, ¿no? Pero, sí, al cabo es un ladrón. Sí, a mí me han acusado a veces de apología de la delincuencia, pero en el caso del Dioni, yo no conozco una sola persona que no le parezca poesía pura lo que hizo, que no le parezca una cosa fantástica. Eso de llevarse el dinero, que es un ente abstracto, el dinero de un banco, de una empresa de seguridad que no pertenece a nadie, sin herir a nadie, sin sacar una navaja, sin molestar a nadie, con esa carita que tenía el Dioni, ¿no? Que es que uno le deseaba que una semana en su vida por lo menos lo pasara bien. Lo pasara bien bailando. Yo creo que es el héroe más positivo que he tenido nunca. Todo el mundo que conozco de cualquier clase social se alegró y cuando lo detuvieron todo el mundo lo lamentó. Y luego te ha provocado Cristina Onassis. Yo creo que lo que te ha pasado es que te daba demasiada pena esa mujer, ¿no? Rodeada de millones, has escrito una bonita canción sobre ella. Cris, Cris, Cristina. Yo estoy un poco apesadumbrado porque creo que la canción ha salido más cruel de lo que yo quería. Yo quería que fuera una canción de amor y de solidaridad por la tristeza. Y además creo que en la canción hay una enseñanza que es la persona más triste del mundo, la que tenía más dinero del mundo. No es eso del dinero no da la felicidad. Pero de verdad las mujeres que están en las peluquerías leyendo El Hola nunca dijeron, nunca soñaron que querían ser como ella, siempre decían pobrecita. Y a mí me parecía fantástico. Y además los primeros versos son de ella. Yo hice la canción porque leí en un periódico que ella decía soy tan pobre que no tengo más que dinero. Y me parece que si lo dice cualquiera, mienta o no, todo el mundo cree que miente. Dicho por ella, todo el mundo sabe que decía la verdad. Y en esas mentiras piadosas, porque por lo visto tú quieres que te mientan, por eso titulas el disco Mentiras Piadosas, mientes tú y quieres que te mientas, sobre todo supongo en terrenos de la fidelidad, ¿no? Ese es en el... Sí, ahí sobre todo... No quieres que te cuente. Yo pertenezco a la generación que decía que iba con la verdad por delante. Y yendo por la verdad, con la verdad por delante hacían un daño tremendo. Yo recuerdo escenas absolutamente morbosísimas de pareja torturándose absolutamente, preguntando detalles morbosos de otra relación y tal. A mí eso me parece siniestro, me parece una tortura. Y creo que el amor, que es una maravillosa convención, pero una convención para que exista y para que siga, y sobre todo para que dure, debe estar basado en unas ciertas maravillosas mentiras. O sea, que pides a tu mujer, entre comillas otra vez, porque no, yo no estoy dispuesta a decir compañera, o sea, a tu mujer o a tu novia. Di novia, por favor, novia, que me encanta. Sí. Miénteme, como dice Aute. Sí. Sí, no, lo que pido es que no haga nada por lo cual tenga que mentirme, pero si lo hiciera, por favor, miénteme. Tú cállate la boca, porque tú eres el más mujeriego de España, o sea, que no, Isabel de vocación, tiene todo. Solo de vocación. ¿Pero qué me estás contando? Absolutamente, pero ¿cuándo me has pillado tú en un renuncio a mí? No, imposible porque no has tenido tiempo, no. Pero eres el que más ha ligado de España. No, soy... Y has aprendido de nosotras mucho, reconócelo. Hombre, porque solo os he mirado a vosotras, los hombres ¿dónde están? Solo están para decorar la ciudad, es una parte oscura de la ciudad la que ocupan los hombres. ¿Cómo dices? Sí. ¿Eso lo estás diciendo para que quedarte conmigo o qué? No, completamente, en serio, yo. Pero no yo, yo creo que todos los que no dicen eso mienten como bellacos. Es decir, desde niño, desde que uno empieza a hacer monería, lo que quiere es que haces todo a cambio de una caricia. Yo de mayor también, yo hago, me muero porque me quieran. Y desde luego, si tengo que elegir la parte de la humanidad que quiero que me quiera, pues la mitad. Pero, o sea, las mujeres. Pero a ti te gusta gustar a una tía, o sea, cuando tú, a una mujer, perdón, quiero decir... No estaba mal. O una tía, sí. Quiero decir, esa cosa... por ejemplo, cuando cantas, ¿estás cantando especialmente a las mujeres? Me encanta que hayas dicho tía tú en lugar de yo. Porque si lo digo yo, te imaginas, tía, machista, tal y cual, pero lo has dicho tú. Sí, pero es que me está encanta. Bien, es cariñoso. ¿Nos cantas a nosotras cuando cantas? No, en un escenario, por ejemplo, ¿te estás dirigiendo a las mujeres de una forma especial? Mm. Eso, si dijera que sí, que estoy además inclinado a decir que sí, también mentiría. Yo creo que el proceso de hacer la canción y de cantarla, ahí estoy de acuerdo con Julio Anguita antes, ahí no hay bromas.
O sea, eso lo hace uno para uno y desde luego para lo más verdad y para lo más profundo de uno. Luego, utilizar eso para gustar más o para ser más querido o para lo que sea, desde luego. Pero en el escenario yo creo que no tiene uno tiempo ni de mirar a nadie, porque lo que sucede es demasiado intenso. Pero si yo os he oído decir a vosotros, a Aute, por ejemplo, que se liga muchísimo siendo famoso, que cantáis en el fondo por eso. Pero te estás poniendo de un serio, hijo mío, que pareces otro hombre. No. Estoy defendiendo que todo lo que hace uno en la vida es para recibir más cariño. Vale. Y si es del sexo opuesto, mejor. Ahora, yo dudo mucho que cualquier cantante en serio pueda decir que estando en el escenario está pendiente de eso. Yo creo que en el escenario es una liturgia y una ceremonia mucho más intensa y mucho más importante. ¿Y Carmela, tu hijita de 4 meses? Muy guapa, muy ¿te gordita. ¿Ha cambiado algo? Muy gordita, sí, la he visto el otro día y está realmente es una monería. ¿Te ha cambiado la vida? Muy poco, pero el poquito para bien. O sea, me ha traído dulzura, muchísima ternura. Es una cosa... se derrite uno, es verdad que se derrite uno. Pero no ha cambiado mis costumbres, no ha cambiado mi modo de opinar, no ha cambiado mi opinión sobre los hijos, sobre la paternidad o sobre cosas así en absoluto. ¿Cuál era esa opinión? Yo pensé que nunca iba a tener hijos. Sigo pensando que no voy a tener más. Si alguien me pregunta que si hay que tener, no he cambiado, no empiezo a aconsejar que hay que tener, ¿no? Estoy encantado de haberlo tenido, creo que manda una oportunidad fantástica de cumplir mis deberes con la especie. Yo antes decía que no estaba dispuesto a seguir mandatos de esa especie, ¿no? Lo he seguido, pero bueno, estoy encantado. ¿Y tu padre? Mi padre murió. Tu padre ya sé que murió, pero tu padre fue el que te inculcó a ti, seguramente con cariño, con todo eso que estás diciendo, una cosa que quieres mucho, que a lo mejor hay mucha gente que dice, pero qué locura, que es tu afición a los toros. Ah, sí, sí. Y tu afición a escribir, ¿no, Joaquín? Mi padre sí. Yo de mi padre siempre he hablado bien, pero a veces he dicho cosas porque, desde luego, su oficio no era el que yo prefiero para nada en ningún país del mundo. Y a veces he dicho cosas que a gente incluso de mi familia les parecían insultantes y que no lo eran en absoluto. Y el otro día conté que las dos cosas que más amo en la vida, dos de las que más amo, me las inculcó él. Una fue escribir. Mi padre era un poeta de provincia, de esos que se levantan en las bodas y leen un romance a la novia, un poeta maravilloso con unas obras completas tremendas encuadernadas por él, y era un aficionado tremendo a los toros, cosa que yo sigo siendo, y que siempre en cada corrida lo recuerdo un momentito. Oye, y esos críticos a los toros tan duros que hay en España, que los hay y con todo el derecho a existir, ¿qué les dices cuando te dicen, pero qué haces yendo a los toros si es una monstruosidad? Yo no discuto con ellos, me parece absurdo discutir con seres tan puros, tan arcangélicos, tan maravillosos, tan progresistas, tan ecologistas. Yo creo que no se enteran de nada, que se pierden algo muy importante y además tienen razón. O sea, se maltrata a un animal, es una fiesta cruel con moscas y con sol y cosas así, bárbara. Casi lo mejor que tiene es que es bárbara, o sea, que viene desde los ancestros. Yo no discuto, pero luego me voy a las ventas a buscar mi entrada y disfruto muchísimo viendo los toros y creo que se pierden algo importantísimo. ¿Quién es tu torero? Los de miedo y arte. O sea, Curro, desde luego. Paula, lo era también Antoñete, que ya se retiró. O sea, que prácticamente no vemos nunca nada. Nunca, nunca. Hemos venido a este mundo seres sufrientes. A sufrir. Eso sí que es verdad. Sí. Bueno, van a empezar las giras, porque este verano vas a tener un buen tute, ¿no? Y sí, me gustaría saber una persona, porque ustedes no le ven, pero Joaquín Sabina es delgadito, 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 tiene una caderita chiquitita. ¿Cómo aguanta un tío como tú, tan delgado, semejante tute? Porque es una de las cosas que yo le quería haber preguntado a Phil Collins también, ¿no? ¿Cómo aguantan esas giras terroríficas? ¿Cómo aguantáis? Bueno, Antoñete y Curro también dicen, cuando les dicen que con 55 años, que cómo pueden todavía torear, dicen que el toreo no se basa en las piernas, se basa en las manos, ¿no? Yo creo que cantar se basa en una intensidad que no tiene mucho que ver con la forma física, tiene que ver con la energía, y la energía, que yo sepa, nunca ha sido exactamente física, es algo más espiritual y más de dentro. ¿Qué cosas has querido decir con tus mentiras piadosas que no has dicho esta noche aquí? Muchas más. Yo creo que me estoy poniendo muy trascendente. Yo creo que en las canciones siempre hay muchísima más verdad, por muy mentiras piadosas que sean, que en lo que uno dice en cualquier entrevista, aunque contigo a veces es difícil escaparse, pero yo creo que en las canciones está la mejor verdad de uno. Hay que escuchar ese disco, ¿eh? Porque es, de verdad se lo recomiendo. Es un... Digo que me da un poco de apuro ser tan clara, pero que no, de verdad por favor, es... Dilo. No, es que es verdad. Además es de esos discos que lo oyes y a la primera te enganchas, cosa que, bueno, eso es una característica Muchas de todos gracias. Modos muy tuya, porque tú tienes un estilo absolutamente propio, ¿no? Muy, que es inmediato, se reconoce inmediatamente a Sabina. Y eso desde siempre. Claro, cuando no sabes cantar, tienes que tener algo especial para que te reconozcan. Si no, ¿de qué? Si vendieran voces como la de Frank Sinatra en las tiendas, yo iba mañana por la mañana. Y entonces no tendría un estilo especial, pero cantaría. ¿Te perturba? Cantaría. ¿Te gusta muchísimo o qué? ¿Sinatra? Sí. No, me gustaría mucho tener una voz.
O sea, es tristísimo estar en oficios para los que no estás dotado. Yo a lo mejor estoy dotado, siempre pienso, no sé quién decía, que siempre se hace lo segundo para lo que vales, ¿no? Yo a lo mejor pienso que valdría, a lo mejor pienso que valdría para torear o para escribir, desde luego para cantar no, y es de lo que me gano la vida. Pues de a torear estuviste atento. Y eso es un horror. Torear he toreado alguna vez, pero en plan muy vaquillas y tal. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que tengas una suerte inmensa con ese disco, que cuides mucho a Carmelita. Muchas gracias. Y que no seas tan mentiroso con las mentiras piadosas. Seguiré. Vamos a escucharle, porque Joaquín cantó, grabó para este programa con Javier Gurruchaga una canción que tiene... Es música de Javier Gurruchaga y letra de Joaquín Sabina. Se llama Corazón de Neón. Y la van a cantar para ustedes. Vamos a ver, porque claro, yo pensaba, Phil Collins le va a escuchar cantar y pobre Joaquín lo va a pasar fatal. Pero como Phil Collins no está... Pero no le habéis dicho que iba a cantar yo para que se fuera. No. Con ustedes, Javier Gurruchaga y Joaquín Sabina, cantando Corazón de Neón. La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Al que llega le da un caramelo con el veneno de la ansiedad. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. La ciudad donde vivo es un ogro con dientes de oro, un amante de lujo que siempre quise seducir. La ciudad junta a Dios y al diablo, al funcionario y al travesti. La ciudad donde vivo es un niño limpiando un fusil. ¡Hey! ¡Vamos todos! ¡Hey! Corazón, 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 corazón de cemento. Corazón, 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 corazón de hormigón. Corazón, corazón, corazón enfermo de polución. Corazón, 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 corazón de neón. La ciudad donde vivo es un monstruo con siete cabezas. Es un pájaro herido envuelto en papel celofán. Un inmenso barril de cerveza que de repente puede estallar. La ciudad donde vivo es el templo del bien y del mal. Corazón, 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 corazón de cemento. Corazón, 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 corazón de hormigón. Corazón, corazón, corazón enfermo de polución. Corazón, 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 corazón de neón. Barcelona, Moscú, Casablanca, Bruselas, Manila, Roma, Tokio, Los Ángeles, Nápoles, Londres, Berlín, Nueva York, Estocolmo, Donosti, México, Río, también París, Nueva Delhi, Caracas, El Cairo, Varsovia, Madrid, Madrid, hey. Corazón, 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 lifting me to the world. Yeah, yeah. Corazón, 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 yeah. Corazón de hormigón. Corazón, 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 corazón de hormigón.
corazón, corazón. Enfermo de pulsión. Corazón, 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 corazón de neón. Yeah. Corazón, 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 corazón de cemento. Corazón, 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 corazón de olvido. Corazón, 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 enfermo de pulsión. Corazón, 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 corazón de neón. Menudo corazón, Joaquín, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. A Javier, otro beso, como a Camilo José Cela, gracias por esta canción.